Hola, buenos días. Qué bueno estar con ustedes en el servicio de esta mañana. El Señor es tan fiel y en realidad estoy tan emocionado por continuar en esta serie de Dios del Valle. Y antes de entrar en eso, le quiero recordar a todo el mundo que tenemos un par de cosas que están sucediendo ahorita. Esta es la semana que vamos a empezar nuestros grupos por internet y también nuestros grupos de vida que se van a estar reuniendo en patios, en lugares al aire libre. Pensamos que es tan importante en este momento, durante la pandemia y el confinamiento, que nos podamos reunir o estar en comunidad de la manera más segura posible. Y pueden ver enlaces en nuestro sitio web, newlifenovato.com. En unos minutos van a oír más acerca de eso. Y también estoy muy emocionado porque esta noche tendremos noche de alabanza a las 6 de la tarde. Como saben, la calidad del aire no ha estado muy bien. El índice ha estado alto, pero se supone que tendremos un poco de brisa del mar entrando y que va a despejar un poco eso. Entonces vamos a estar pendientes y vamos a ver si no llega a un nivel saludable. Bueno, es un poquito triste, pero estamos bajando nuestros estándares. Ahora pensamos que con tal de que sea menos de 100 es manejable, pero si eso sí no sucede, lo cancelaremos y si no, tendremos el servicio, pero los pasaremos nada más por internet. Así que ojalá que se puedan reunir con nosotros esta noche. Esta mañana, mientras estamos en su presencia, muchas gracias al equipo de oración, a la pastora Rachel por orar, al pastor Dave, a todo el mundo. Yo sé que el Señor está aquí con nosotros y hay tanto que Él tiene para nosotros hoy. Mientras saltamos a la parte 3 de este tema, voy a recapitular un poco de lo que hemos estado haciendo. Estamos en la serie llamada El Dios del Valle y hemos hablado acerca del tema de que hay valles personales y hay valles proféticos, y cada creyente va a atravesar los dos. Vimos Primera de Reyes 20:28 y es un gran versículo para el año 2020. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Él es el Señor de las montañas y de los valles. Y muchas veces las personas pueden pensar como los sirios, pero nosotros tenemos que pensar de otra manera como creyentes. Podemos empezar a creer que Dios solo está con nosotros en los puntos altos de nuestra vida, en momentos de bendición, de logros, esos momentos de encuentro increíble con el Señor, de oraciones respondidas, pero en la montaña donde todo se ve de una manera donde puedes ver tan lejos como ve tu ojo. Y sí, Él es el Dios de la montaña, pero el problema es cuando empezamos a creer que Él es solamente el Dios de la montaña, que solo está con nosotros en esos momentos. Si creemos que es solamente el Señor de las colinas, cuando lleguemos al valle vamos a empezarnos a sentir abandonados, solitarios, y esa en realidad no es la realidad. Porque Emmanuel es Dios con nosotros, Dios contigo en los puntos altos de la vida y en los puntos bajos de la vida. Él es Dios con nosotros en la lucha, en el reto, en el dolor, en la pérdida, en las decepciones, cuando nada está funcionando, cuando nada tiene sentido, cuando la visión se ha esparcido. Él está con los de corazón quebrantado. Él está trabajando con los que no lo ven. Él está ahí hasta en los lugares de las decepciones más profundas de la vida. Hay una manera en que las decepciones nos pueden cegar. Podemos ver en Lucas 4, donde hay una parte que Cristo está caminando con ellos y ellos no lo ven en ese valle. Así que la vida puede ser así, pero Dios es tan fiel que Él viene a nuestro lado y hace que nuestro corazón hierva con su verdad una vez otra vez y que abra nuestros ojos y para poderlo ver en su presencia, para conectarnos con Él. Él es el Dios de las colinas y del valle.
Ahora, la semana pasada, en la parte 2, el pastor Dave habló acerca de el llegar del valle a la victoria. Gran, gran palabra. Por cierto, pueden ver esto en el internet, pueden volver a ver todos los mensajes. El pastor Dave estaba hablando de que las luchas de la fe usualmente son peleadas y ganadas en el valle. Y él estaba hablando de esos valles personales que enfrentamos en la vida. Lo que el Señor nos da al tope de la montaña es lo que trabajamos en el valle. Dios está con nosotros en este momento. Tenemos provisión en este momento también. Tal como es el día, así también será nuestra fortaleza. Cuando estamos en el valle, se nos olvida que Dios ya puso algo adentro de nosotros, que nos dio una palabra, que ha puesto una unción sobre nuestras vidas para que podamos navegar eso y poder atravesar ese valle. Pero a veces no nos apoyamos en esa verdad hasta que estamos en un momento de necesidad. Es un momento precioso, es una oportunidad de ir más profundo. También hablamos acerca de que los valles son el tiempo entre una cosa y la otra. Él habló, Pastor Dave habló de eso, de la parte personal, y yo hoy quiero hablar más de la parte profética. Hoy vamos a hablar del regreso del Rey, del regreso del Rey, del Señor Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Jesús viene, Él viene otra vez. Hay un valle de tiempo entre la primera llegada y la segunda llegada, sabemos eso, pero ese valle tiene un propósito increíble. No malinterpretemos ese valle de tiempo entre la primera llegada y la segunda llamada, porque ese tiempo en medio es el propósito del Señor en este momento. Tiene un tiempo perfecto para prepararnos a nosotros, para participar incluso en eso. Hemos aprendido que los profetas veían las palabras proféticas como montañas en las distancias, y cuando declaraban lo que veían, ellos no siempre veían los valles de tiempo entre los picos. Pero en Lucas 4 vimos que Jesús estaba leyendo los pergaminos de Isaías, y él se detuvo donde decía que estaba pregonando el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y dijo: hoy se cumple lo que acabo de leer. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Este es un momento en que se está cumpliendo esta escritura. Ese fue la introducción y el lanzamiento del ministerio de Él aquí en la tierra como nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Sanador. Él mostró que tenía el poder de perdonar pecados, ir a la cruz y levantarse una vez más. Y todo eso sucedió ahí, cuando Él dijo a pregonar el año del favor del Señor. Se detuvo ahí a propósito, muy intencionalmente, y cerró el pergamino. Ahora, la próxima frase en la que Jesús pausó antes de leerla es: el día de la venganza del Señor. Jesús estaba notando que hay un espacio entre el año del favor del Señor y el día de la venganza del Señor. En otras palabras, en efecto, Jesús estaba diciendo que hay una parte 1 y hay una parte 2. La parte 1 sigue siendo esta. Nosotros estamos en la parte 1. Pero amigos, la parte 2 viene, y ya vimos los anuncios para ella. Viene y Dios nos está preparando para eso. Parte 1 es el año del favor del Señor. Parte 2 es el día de la venganza. La primera parte se trata de la llegada primera de Jesús, y la segunda parte es la segunda llegada de Jesús. Nos vamos a enfocar en eso hoy, y quiero llevarlos a través de varios puntos en este momento para que puedan ver. Punto número 1, quiero llevarlos, mientras vemos la segunda llegada, es que Jesús es el león y el cordero. Él es el león y el cordero. La pastora Rachel estaba hablando de eso y ella ni siquiera sabía que iba a compartir yo hoy. Ahora, en Apocalipsis 5, versículos 5 al 6, 4 al 6, veamos esto juntos. Esto es un momento cuando el apóstol Juan está en el cielo y él escucha esta pregunta: ¿quién es merecedor de abrir el libro, de abrir el pergamino? Vimos que eso se cerró en el libro de Lucas 4, y en Apocalipsis, aquí vemos en el 5, versículo 4, dice:
Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Ni siquiera había quien fuera digno de examinar el contenido. Uno de los ancianos me dijo, a mí me parece, por cierto, muy interesante que hay un espacio entre la pregunta y la respuesta. Solo porque hay un poco de retraso en la respuesta no significa que la respuesta no va a llegar. Juan estaba llorando porque había una pregunta que no tenía respuesta. Estamos en el valle de las preguntas diciéndonos, tal vez no va a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Y estamos llorando y nos estamos sintiendo con un montón de ansiedad, una gran preocupación adentro, y de repente tenemos alguien que trae una palabra, tenemos alguien que predica o un pastor que predica, y de repente se enciende el bombillo y tenemos revelación de que el Señor no ha terminado y que tiene un plan. Y en ese momento, este anciano de la iglesia dijo, mira, deja de llorar, que ya león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Versículo 6. Así que él vio. Dice, entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. En Apocalipsis 5, Juan se voltea a ver al león de Judá y lo que ve es un cordero sacrificado. Pero él es las dos cosas, amigos. Él es el león de Judá y el cordero sacrificado de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de esto por un momento, porque necesitamos empezar a abrazar el hecho de que Dios es las dos cosas. La Escritura dice que la paz y la justicia se han unido, que la Escritura nos enseña que Él está lleno de gracia y de verdad. Y creo que a veces empezamos a ponernos más hacia un lado o al otro, pero no entendemos que Él es los dos. La Escritura dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Usualmente nos apoyamos a un lado o al otro, basado en nuestra personalidad o cómo nos criaron, o lo que nos ha enseñado. Pero Él es ambos, es el león y el cordero. En su primera llegada, vemos al cordero que se lleva el pecado del mundo. Y en el segundo vamos a ver al león de la tribu de Judá, y él va a rugir de Sion. Cuando leemos Apocalipsis 19 y vemos cómo se ve Jesús, es un poco diferente que el pastor gentil que vemos en las pinturas y en las películas. Y eso a mí me encanta que lo hagan y tiene que ver con la realidad, pero hay una realidad que viene que nos va a hacer mucho que pensar, porque él es el león. Hay muchas personas que se perdieron su primera llegada porque estaban esperando o buscando un león, alguien que los liberara en lo natural, en el área física. Tal vez alguien como Gideón o como Sansón o el rey David, alguien que viniera y los librara de la opresión de Roma y los trajera a una libertad nacional. Estaban buscando eso y sabían lo que decía la Biblia, pero Jesús vino como el cordero, vino como un siervo que estaba sufriendo en su primera llegada. Fue presentado por Juan el Bautista como el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero. Sí, lo vemos reinando en la tierra y quitando quebrantamiento, enfermedad y consumando todo eso en la cruz, pero él vino en humildad, él vino como un cordero. Él se convirtió en ese siervo que sufría, no en el rey que conquistaba en lo natural, aunque sí conquistó la muerte y el infierno en su tumba. Esa es la victoria más grande para toda la eternidad, pero todavía lo vemos como un cordero. Hay también algo que dicen
usualmente encontramos lo que estamos buscando. A mí me pasa, pierdo mis llaves a veces y estoy buscando en todos los lugares que donde se supone que estén usualmente, y usualmente necesitamos que alguien venga con ojos frescos. Usualmente mi esposa Rachel es la persona que hace eso y lo puede encontrar en un momentito, porque yo estoy buscando en los lugares donde me lo espero que esté, pero ella lo puede encontrar en 30 segundos. Y eso es verdad, de que encontramos lo que estamos esperando, porque muchas personas estaban exclusivamente buscando un conquistador. Se enfocaron en esa parte de la profecía de la Biblia y se perdieron al Mesías, que llegó en su mayor parte como un siervo sufriente. Las profecías acerca de un siervo que sufría, lo vemos en Isaías, lo vemos en muchos lugares a través de las Escrituras. Por sus llagas somos sanados. Vemos esto con Evangelio, de acuerdo a Isaías, como él ve la visión del Calvario en Isaías 53, como vemos el precio que el Mesías iba a pagar. Pero ese tipo de palabras son difíciles de ver cuando estamos sufriendo. Cuando estamos sufriendo, no queremos ver más sufrimiento. Decimos, sáqueme de aquí. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el conquistador? ¿Dónde está el libertador? Y en su primera llegada, Jesús fue revelado como el Cordero. Y muchas personas se lo perdieron por eso, porque tenían esas expectativas. Claro que en la segunda llegada, Jesús será revelado como el león. Y fue tan bien dicho en una canción de Misty Edwards de la Casa Internacional de Oración, que decía, él ya no es un bebé, él ya no es un hombre quebrado en una cruz, él no se mantuvo en la tumba y no se va a mantener en el cielo para siempre. La gente, alístense porque viene Jesús. Ahora, déjenme hacer una observación aquí, porque muchas veces en la primera llegada la gente estaba buscando un rey conquistador, un león, no un cordero. Pero ¿saben qué? Creo que podemos aprender algo de esa gente y podemos aprender de aquellos que se perdieron a Jesús la primera vez. Hoy, yo pienso que muchas personas están buscando un cordero en vez de un león. La gente quiere un cordero gentil que no interfiera mucho con sus vidas. ¿Qué? ¿Pecado? ¿Juicio? ¿Arrepentimiento? ¿Cambios de vida? Ay, no, por favor, esos términos suenan como el Viejo Testamento. Este es el tiempo de la gracia, de la paz. El problema es que la gente quiere paz sin el príncipe, o quieren proclamar su propio juicio en vez de su juicio, que quieren la bendición del rey sin el reino del rey. Quieren un reino sin un rey. Amigos, nunca se les olvide esto. Dios tiene un reino y Jesús es el rey, y el rey viene. Él es el rey de reyes y el señor de señores. La gente está buscando un Dios que puedan controlar, un Dios que puedan hacer en su propia imagen, otro cordero de oro que ellos puedan amoldear de acuerdo a ellos. He escuchado a la gente diciendo, oh, yo no me puedo imaginar que Dios haga eso, porque yo como papá haría esto, y yo creo que Dios sería más como yo. Y literal, textualmente, están haciendo que Dios sea como ellos. No, dice la Biblia que nosotros somos transformados a su imagen y no al revés. No podemos tener esta imagen humanista de Dios que tenemos en nuestra cabeza. Él no es solamente el cordero, es también el león. Ahora, esto siempre ha sido la manera de la carne, de la religión, del humanismo, y eso puede afectarnos. Tenemos que tener cuidado con eso. Amigos, me siento como que en la primera llegada, la gente estaba buscando un rugido, pero escucharon un ba. Y ahora están esperando un ba. Ese cordero amable, gentil, que me va a hacer sentir bien. Pero no te engañes. El Señor rugirá afuera de Sion. O sea, ¿quiere decir que Dios es un Dios de juicio? Absolutamente.
es un Dios de juicio. Casi no se habla del juicio ya ahora, no se predica de eso, pero la cruz fue juicio, pero todo ese juicio cayó sobre Jesús. Pero ¿saben qué? El juicio viene y Él viene como el león de Judá. Y yo creo que nuestro plan de lectura en la iglesia va a ser el libro de Apocalipsis. No estoy bromeando. Creo que Dios quiere anclarnos una vez más en esta temporada del año aceptable para el Señor, pero la gracia nos cubre para no pecar, no solo para hacer lo que nos dé la gana. Estoy hablando acerca de algo diferente de cómo es la gracia. La bondad y la paz también tienen que ver con eso. No estoy minimizando eso, les estoy diciendo que no los minimicen, pero que cuando solo vemos al Señor, a Jesús como un cordero, reducimos parte de lo que Él es solo para estar a nuestro nivel de comodidad, de confort. Pero tenemos que estar sometidos a su reglamento. Les voy a decir, ¿sabe qué? El reino no es una democracia. Lo voy a decir una vez más. El reino del Señor no es una democracia. Aquí no hay elecciones, aquí no hay protestas. Mi opinión no cambia lo que dice la palabra del rey. La opinión popular en una democracia es muy importante. La opinión popular en el reino de Dios es irrelevante. Nuestro voto colectivo no cambia la Constitución. Su palabra está para siempre firme en el cielo. Hay muchas personas hoy que cambian la palabra del Señor porque no es cómodo. Ese no es nuestro derecho, porque esto no es una democracia. Esto es un reino y este reino tiene un rey y podemos aceptar el reino de ese rey o no. Tenemos esa opción. Hay consecuencias de las dos, pero esto es un reino con un rey y su nombre es Jesús. Ahora, tenemos que ser buenos ciudadanos en nuestro país. Estamos en una democracia. Yo no estoy diciendo que no hagan eso, nada de eso. Pero tenemos que estar recalibrados porque a veces tomamos el sistema político en el que vivimos y asumimos que el reino de Dios es así cuando no lo es. Tomamos la civilización occidental en la que estamos y tratamos de plasmarla sobre la escritura que tiene una mentalidad hebrea que es muy diferente. Tenemos que salirnos a veces de la cultura que conocemos y entrar en la cultura de la escritura, de la Biblia, para estar juntos. Estamos todos en la misma página esta mañana. Muy bien. Ahora, Jesús es el león y el cordero. Esto me recuerda una muy buena canción que dice eso. Ahora, número dos, Jesús es el que va a venir. Jesús es el que va a venir. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, lo dice el Señor, el que es, el que fue y el que va a venir, el Todopoderoso. Eso es increíble. El Señor está en este momento con nosotros por su Espíritu. Él dijo que nunca nos dejaría. Él dijo que nos iba a mandar el Consolador, que estaría con nosotros, está con nosotros en este momento, en este instante, en este valle. Que nunca nos dejaría, nos abandonaría, nunca nos soltaría. El Señor era de eternidad a eternidad. Él es Dios. Él fue la palabra hecha carne. Él vivió y murió y ascendió el tercer día. Resucitó el tercer día y después ascendió. Él es el que fue en la eternidad de antes y es el que es y es el que va a venir. Jesús va a venir una vez más. La escritura puede ser dividida en esa manera también. Las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Las cosas que están siendo cumplidas, que fueron cumplidas y que serán cumplidas. Y amigos, quiero creer, en realidad me siento como que tenemos una buena idea y entendimiento de que el Señor es. Todos tenemos que entender que Él es y que Él está con nosotros ahorita. Y sabemos que Él es el Señor es el que era, el Creador y el que fue a la cruz por nosotros. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando a saber que el Señor es el que va a venir. Lucas 22,
28 dice, cuando vean estas cosas pasando, vean hacia arriba. Dile a alguien, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Cuando empiecen a suceder estas cosas, miren hacia arriba, cambien su enfoque, miren hacia arriba, porque tu redención viene. No estoy diciendo que no debemos estar presentes o vivir en el presente, pero tenemos que tener un reinicio de nuestra anticipación, nuestra expectativa para el reino que es y que también viene y el que viene por el regreso del Señor. Es hora de despertarnos ante la realidad del que va a venir y vivir en la luz de su regreso. Aquel que pudo cerrar el libro en Lucas 4 es el digno de abrirlo en Apocalipsis 5:9. El cordero también es el león. Veamos Hechos capítulo 1. Voy a leer una porción de esto. Por favor, síganos en su Biblia si la tienen ahí a la mano. Y vean esto conmigo. Esto es ese tiempo entre la primera llegada y la resurrección de Jesús y su ascenso, y él está preparando a los discípulos. Y en el versículo 3 dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de poco, días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿No es eso bello? Ya los discípulos habían vuelto a nacer porque Jesús respiró sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, pero iban a tener otra experiencia. Y él les dice en el versículo 6, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, y los discípulos habían estado preguntando esto desde siempre, buenas preguntas, Señor, ¿eso era cuando vas a restablecer? Ahora, cuando vas a restablecer el reino de Israel, en realidad ellos todavía estaban buscando a un león en ese momento. Entonces ellos dicen, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les confesó Jesús, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes y va a estar en toda Judea y Samaria. Y en el versículo 8 dice, esto es lo que pasa entre mi primera llegada y la segunda, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, los estoy dando poder para que sean mis testigos en este planeta. Ahora, versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Ellos estaban maravillados con esto. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Es una pregunta un poco graciosa. Es el tipo de pregunta que haría un ángel con cosas que serían normales para ellos y para nosotros serían increíbles. Como, wow, acabamos de ver a Jesús volar. Y los ángeles están diciendo, porque están viendo al cielo. Vemos eso todo el tiempo. Pero ellos dicen, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez. Oigan esto, esta es la promesa de la segunda llegada. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. Amigos, la llegada de Jesús no es un mito. El regreso del Señor no es algo que es difícil de entender, que tal vez va a ser así, tal vez no es textual. No, sí, es textual. Lo están diciendo aquí. Ahora, el tiempo no se sabe, es difícil de saber. Estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo todo se va a desplegar? Es un poco de un misterio. Pero el hecho de que Él va a regresar es claro, textual y claro para nosotros verlo justo aquí en la Escritura. Alístense, gente, porque viene Jesús. Jesús regresará de la misma manera en que la primera iglesia le vio irse. Él ha sido llevado al cielo, pero Él volverá en la misma forma en que lo vieron irse. Punto 3, acerca de este valle profético y el regreso del Señor, se nos llama
a conocer el tiempo, a saber el tiempo. Nadie sabe la hora o el día, pero nadie sabe la hora o el día, pero sí podemos saber la temporada profética en la que estamos. He estado pensando acerca de este estudio, he estado viendo muchas partes de la escritura en Tesalonicenses, en Timoteo, lo que Dios, Jesús dijo acerca de lo que conocemos como los pasajes escatológicos, lo que va a pasar en los días del final, el libro de Apocalipsis. Para mí hay un gran énfasis sobre esto en este momento. Se está avivando esa parte de la palabra para mí, porque estoy viendo alrededor del mundo, no solamente eso de que tuvimos el otro día, un cielo anaranjado apocalíptico, no es solo eso. Aunque en realidad sí pienso que cuando entramos en momentos como estos, en donde estamos en una crisis, queremos ver logros, queremos ver oraciones, queremos ver que los bomberos salgan de los incendios. Sí, pero sí hay una manera que tenemos que despertar y decir, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Empezar a sacudir un poco las cosas en medio de un tiempo difícil. Creo que eso es una de las cosas buenas que puede suceder. Ahora, en Mateo 24, versículo 36, Jesús dijo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Entonces, no sabemos una fecha exacta, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí podemos estar al tanto proféticamente de lo que Dios está haciendo en nuestra generación, y deberíamos estar al tanto de ello y pendientes de ellos. Hay señales proféticas que se están desplegando hoy. Vemos más profecía bíblica desplegándose ahorita y cumpliéndose hoy que en cualquier otro momento antes, después de la primera llegada del Señor. Entonces estamos empezando a ascender del valle hacia las colinas de lo que ha de venir. Estamos ya en la falda de la montaña. Le voy a decir unas cuantas señales proféticas. Hay mucho más a través de toda la Biblia, pero como les digo, mientras busco y busco, no hay tiempo para compartirlo todo. Pero hay descripciones generales de los últimos días. La Biblia dice que van a llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Nunca he visto una generación como la nuestra que llame cosas tan asquerosas buenas. No sean engañados. Dice la Biblia que tenemos que ser amantes de la verdad, a menos que tengamos un espíritu de ser diluidos totalmente, de estar engañados totalmente. He visto más de ese espíritu en este año que en la última década. Hay algo que está sucediendo ahorita en nuestra cultura. Yo también soy parte de esta cultura. Amo esta nación, amo nuestra comunidad. No estoy tratando de juzgar a nadie ni hablar mal de nadie, sino que tenemos que estar al tanto de eso, porque el enemigo quiere cansar a los santos. Oh, cuando digas, oh, eso no es tan malo, tienes que en ese momento despertar. En serio, es como que lo que la ranita que estaban hirviendo en la olla, como el otro día, saben que Netflix puso algo en su programación que cruzó una línea tan grande que yo dije, ya está, yo no sigo aquí, yo no voy a promover, no voy a patrocinar, a inscribirme a nada que esté remotamente cerca de eso. Así que me salí y se sintió muy bien, porque yo sé que he visto otras cosas y tal vez otras personas también van a cambiar, pero yo quiero decir esto, yo me siento como que ha habido otras cosas que he visto en Netflix antes y digo, bueno, eso no es, eso está bastante mal, pero bueno, eso lo he excusado como, bueno, el mundo actúa como el mundo. No quiere decir que no hay cosas buenas ahí, sí las hay, pero no, llegué a un punto donde dije, no, yo salgo de aquí, estoy fuera de aquí. Y creo que tenemos que ver esas líneas ahorita. No estoy diciendo que salgamos del mundo, tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y yo creo que va a ser demasiado, estar en el mundo demasiado para haberme quedado ahí. Entonces me salí. Bueno, habiendo dicho eso, wow, déjeme regresar a mis notas. Daniel 12:4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora del final.
pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Piensen acerca de cómo la gente viaja a través del mundo ahora, cuando no hay una pandemia y hay muchos vuelos. Podemos estar en cualquier parte del mundo en 24 horas prácticamente. Pensemos acerca del conocimiento creciendo, la tecnología del Internet. Yo creo que Daniel estaba profetizando de los viajes alrededor del mundo y de la tecnología del Internet, y él estaba diciendo, esas cosas van a estar sucediendo al final. En este momento, la cantidad de data que hay de conocimiento del mundo se multiplica, se duplica cada 12 a 18 meses, sino antes. Está incrementando el conocimiento de una manera increíble. Veamos 2 Timoteo 3:13. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estoy escuchando a mucha gente haciendo argumentos, tratando de defender cosas malas para que suenen bien. Cuando oigo gente muy inteligente que está haciendo un argumento para algo que es totalmente oscuro, me hago hacia atrás. He aprendido a tomar un paso atrás y entender que el enemigo está involucrado con eso. Yo creo que tal vez esa gente ni siquiera se da cuenta de eso. Y tenemos que orar y tenemos que pararnos y tenemos que amar. No quiere decir que tenemos que abrazar cada cosa que la gente abraza, pero tenemos que amar a las personas. Volveré a eso en un momento. Pero aquellos que engañan, usualmente son engañados ellos mismos. Y creo que eso es algo que vemos a nuestro alrededor en este momento. Pastor Caleb está hablando algo muy intenso. Sí, yo sé, estamos en un momento intenso, nos toca abrazarlo. Hola, hola, despierten. Este es un momento intenso, un momento increíble en nuestra generación. Tenemos que salir de nuestro estupor. Yo sé que yo tengo que salir de él y yo quiero que ustedes también sean movidos en este momento en eso. Entonces, quiero hablar acerca de algunas profecías específicas también. Ezequiel 37, versículo 14. Todo el capítulo de los huesos secos se trata de Israel salir del momento del holocausto. E Israel sabe que esa profecía se trataba de eso, porque cuando nosotros vemos el museo del holocausto, tienen esta profecía escrita en la puerta. Dice, pondré mi espíritu en ti, vivirás y te pondré en mi propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirmó el Señor. Y en 1948 revivió como una nación Israel, después de que el diabólico de Hitler tuvo un plan para destruir a todo el pueblo judío, y vimos que Dios los sacó de ese valle de huesos secos e Israel renació. Y Jesús habla de que Israel será un lugar de los gentiles hasta que el momento de los gentiles se cumpla. El tiempo de las naciones está casi aquí, casi se está cumpliendo para que regrese el Señor. Es un tiempo increíble. En Mateo 24:14, Jesús dijo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué pasará? Entonces vendrá el fin. Esta cosa va a terminar. Estamos en una generación donde las personas que estudian esto, que estudian misiones, están diciendo, traductores de la Biblia están diciendo, es posible que estamos en la generación en los próximos 10, 15, 20 años que veamos la Biblia traducida a todos los idiomas, a los misioneros en todo el mundo, y que se va a cumplir esta profecía totalmente. Digamos amén a eso. Eso es algo increíble. En este momento de conocimiento que incrementa de la globalización, es una oportunidad que tenemos para ser socios con el cielo, para que cada hombre, mujer y niño en este planeta sepa del amor de Jesús. Qué privilegio estar vivos en este momento. Hemos llegado al reino para un momento así. Podemos continuar así por el resto de hoy y todo el mes, hablando de las profecías de la iglesia que se están cumpliendo hoy, desplegando hoy. Estas solo son muestras, pero nos trae de vuelta y nos hace preguntarnos esto. Número 4, en el último punto que tengo para hoy. Entonces, ¿de qué manera debemos vivir? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Primera de Crónicas 12:32 habla de que los hijos de Issacar conocían que los tiempos para saber qué era lo que Israel debía de hacer. Y nosotros podemos tomar
Creo que podemos tomar inspiración de ese ejemplo para reconocer los tiempos, para saber qué hacer. Y les quiero dar unos cuantos puntos acerca de la actitud que debemos tener hoy. Creo que ya los deben de conocer, pero los quiero recapitular hoy. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué actitud debemos tener? Punto uno. Nosotros debemos tener nuestro corazón afincado en la peregrinación. ¿Le voy a decir en un momento lo que significa eso? Mi suegra Charlotte me estaba compartiendo una revelación increíble hoy del Salmo 84 y fue maravilloso escucharlo. Es más, la tendré pronto en Facebook Live. Pero dice: bendecidos son aquellos cuya fortaleza está en ti y cuyos corazones están puestos en la peregrinación. Esta es la peregrinación. Ellos están yendo a Sion. Mientras pasan el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Esos son el tipo de manantiales que están abajo de la tierra. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Bendecidos son aquellos cuya fortaleza está en el Señor. Esa es una palabra que tenemos que recordar. Eso es lo que dice la Biblia de David. Él tuvo su fortaleza en él. Cuando soy débil, soy fuerte. Su gracia es suficiente para mí. Amigos, no podemos ser una gente que estamos fuera de la presencia de Dios en este momento. Tenemos que habitar en él. Tenemos que tener un corazón para su presencia. Y también necesitamos tener nuestro corazón puesto en el peregrinaje. Es un corazón que está enfocado en su regreso en Dios y en su presencia, en corazón que está en aquello que es eterno. Dice que pasaron por el valle de Bacá, el valle de las lágrimas. Estamos atravesándolo. No nos vamos a quedar aquí y vivir en el valle permanentemente. No, lo estamos pasando, lo estamos atravesando. Dile a alguien, estás atravesándolo. Tal vez hay una dificultad, tal vez estás en el valle, pero estás atravesando el valle de lágrimas. Y el valle dice que esta gente en la presencia de Dios se transformó, ese valle de lágrimas, en región de manantiales. Esa es la llamada sobre nuestras vidas, para que pasemos a través del valle de las lágrimas y veamos transformación suceder en el mundo a nuestro alrededor. Entonces nosotros lo pasamos, lo atravesamos, pero dice que su corazón está puesto en el peregrinaje. Siento hoy que Dios está diciendo, es hora de un reinicio. Sí, sí, tal vez piensas, sí, soy yo. Necesito reiniciar mi corazón a un punto de peregrinaje. Reiniciarlo a un punto de quién soy yo. Yo soy realeza del Señor. Esta casa es temporal, no es mi destino final. Ahora, me parece fascinante que la gente que tiene el corazón enfocado en el peregrinaje es una bendición mucho más grande para los que están a su alrededor que aquellos que solamente están enfocados en el mundo. La gente que tiene su corazón enfocado en el peregrinaje y no en el valle de Bacá, de las lágrimas, transforman ese valle porque traen el cielo a la tierra, porque tienen el corazón puesto en el lugar correcto. Hay mucha gente que dice, ay, por favor, no podemos estar todo el tiempo pensando en cosas que tengan que ver con el cielo. Yo no estoy pensando acerca de salir de aquí. Yo estoy tratando de vencer aquí, de alcanzar al mundo, de ser una bendición de Cristo para el mundo. Estoy pensando acerca de que la gente tenga el amor y la libertad que solo viene a través de Jesús, pero eso lo podemos hacer mejor cuando nuestro corazón está enfocado en el peregrinaje. Eso es lo que estoy tratando de decir. Vivir en la luz de su regreso nos ancla en una perspectiva eterna, aunque estamos viviendo en un mundo temporáneo. Nos hace mantener nuestra vista en lo que es principal. Número dos, o punto dos, tener un corazón que está despierto y viendo. Mateo 25:13 dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Dice, tengan cuidado porque no saben.
¿Qué es lo que hacemos? Tienen que estar cuidando, tienen que estar haciendo cosas. Cuando tienen que salir, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a hacer ejercicio, se ponen a hacer cosas activas. Algo acerca de estar activos en nuestra vida nos mantiene despiertos. Y Dios, Jesús, nos está llamando a estar despierto en este momento. Romanos 13:11 dice, hagan esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Lo que esto me está diciendo a mí es, no conocemos la hora ni el día, pero estamos mucho más cerca que estábamos ayer. Este es el momento ahora en que tenemos que despertarnos del sueño, de vivir despiertos. Los discípulos fueron al jardín a orar y después de haberse acostar, después de haber tenido una gran comida, se durmieron. Ahí hay ciertas cosas que podemos hacer que nos van a hacer dormir y hay cosas que podemos hacer que nos van a mantener despiertos. Tenemos que hacer esas cosas para estar activos, estar al día con nuestra relación con Dios, con el uno, con el otro, de movernos hacia adelante, buscar oportunidad de amar a los demás en el nombre de Jesús. Y eso me trae al último punto que quiero hablar acerca de, tenemos que tener nuestro corazón en peregrinaje, tener un corazón que es despierto, y número 3, un corazón por la gente. Una de las frases que tenemos aquí en la iglesia, para recordarnos de ¿quiénes somos? Somos gente que se trata de la presencia de Dios, conectarnos con la gente y tener un propósito de Dios para poder servir bien en nuestra generación. Presencia, gente y propósito. Tenemos que tener un corazón para la gente. Acuérdense que cuando Jesús dijo que le preguntaron acerca del tiempo, él dijo, ustedes van a recibir poder de ser testigos y les dio poder para amar a la gente. Entonces, el día del Señor también tiene en el calendario judío, el día empieza en la oscuridad, que es cuando cae el sol, donde empieza el día. Y si quieres ver lo bueno, te tienes que despertar antes de que salga el sol. Tienes que ver lo bueno suceder cuando ves el amanecer, la llegada de un nuevo día. Pero en el calendario judío hay oscuridad antes de luz. Y entonces ahí podemos ver, oh, hay juicio y hay todas estas cosas, pero de ahí vemos luz. Y es un día de contrastes, es mi punto. En la segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3, dice que en ese punto habrá algo antes de que todo esto se caiga. Pero yo no me estoy sentando aquí. La Biblia no dice que cuando todos nos caigamos, ahí dice que la gente se va a perder y ser fatalistas y bueno, ni modo, que sea la voluntad de Dios, voy a ser pasivo y que pase lo que sea. No, para nada. Porque hay muchas más profecías de la cosecha de los últimos días de aquellos que se perdieron. Y yo les quiero proponer en esta hora que vamos a ver las dos cosas. Tal vez vamos a ver aquellos que se están perdiendo, pero vamos a ver la cosecha más grande que se ha visto en el mundo hasta ahora. Les digo esto por el Espíritu ahora. Si tienen oídos para oír, el Espíritu le dice a la iglesia. Así, Isaías 2 dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor se será establecido como el más alto de los montes. Escuchen, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Amigos, esa es una profecía de los últimos días, de una gran cosecha sucediendo. Vean Isaías 60, vean la escritura, vean la profecía de que el evangelio se hablará en todas las naciones. Veamos el libro de Apocalipsis en sí, de que se le hablará a toda tribu, toda nación, miles, 10,000 grupos alrededor del Señor, de cada grupo del Señor. Sí, habrá tal vez un tiempo de oscuridad, pero el momento, la gloria del Señor se está levantando en la iglesia. La gracia está en abundancia. Por eso es que Jesús dice en Apocalipsis, aquel que tenga oídos, escuche con el Espíritu lo que está diciendo a la iglesia. Antes de terminar, mientras viene el equipo de alabanza, quiero decir unos últimos puntos. Mientras nos preparamos para el regreso del Señor, yo creo que habrá un gran regreso
al Señor. Muchos hijos pródigos volviendo al Señor. Tenemos que ser parte de eso. Tal vez uno de ustedes es alguien que se ha ido y este es el momento de decir, estoy regresando al Señor. Mientras vivimos en la luz del regreso del Señor, en ese momento estamos conectados al propósito de Dios para nuestra generación. Mientras regresamos con un corazón que está puesto en el peregrinaje, vamos a hacer una bendición más grande. Vamos a poder ser parte de transformar nuestro mundo con el propósito del Señor. Y mientras terminamos hoy, y esto tal vez sea para la próxima semana, para el mensaje de la próxima semana, va a ser uno bueno, pero bueno, la próxima semana o la que sigue, quiero que tú sepas que Jesús quiere que tú seas un vencedor y que la iglesia sea una iglesia vencedora. A veces la gente piensa que el rapto, como sea que ustedes piensen que va a funcionar, algunas personas lo ven como un gran escape, como oh, viene Jesús a escapar a su pueblo antes de que se lo traguen, pero no. Jesús viene para una iglesia victoriosa, una novia que no tiene ni arruga ni mancha, lo que Él nos dice en el libro de Apocalipsis 7 veces, para aquel que vence, para aquella que vence, para aquella novia vencedora que es victoriosa. Cuando Él regrese a su iglesia, no solamente va a ser un gran escape, un gran rescate, va a ser un día de mucha victoria y de fe, una iglesia de victoria y de fe. Vamos a orar que el Señor nos traiga un punto de reinicio esta mañana, mientras empieza la música en el fondo, mientras pasamos la vida viendo y esperando su aparición. También tenemos que vivir cada día para su gloria. Necesitamos tener un corazón que está enfocado en el peregrinaje, un corazón despierto, un corazón por la gente. Él es el león y el cordero. Él es el que viene. Tenemos que entender el momento en el que estamos para saber cómo vivir, la temporada en la que estamos, para llenarnos con su santidad. Señor, esta mañana quiero darte gracias por mis hermanos y mis hermanas. Te doy gracias por traernos una palabra hoy que es una palabra que despierta. Yo sé que en muchas maneras esta es una palabra que tal vez no sea cómoda o que no sea alentadora, pero de muchas maneras lo es. Y a veces, Señor, necesitamos que alguien prenda una alarma para conmovernos. Y te doy gracias, Señor, que a través de tu Espíritu tú has hecho eso conmigo y con todos nosotros. Y quiero orar en este momento para cada uno de nosotros, que el Señor use esta palabra para traernos a un punto de reinicio de nuestros valores, de nuestra perspectiva, que nosotros de verdad podamos empezar a ver hacia arriba. Señor, tú dijiste, estoy viendo que todo esto está sucediendo y que es hora de reiniciar nuestra perspectiva y enfocarnos en el que va a venir. Aliento que pongan su mano sobre su corazón mientras oran y que sea en este momento donde trabajamos para que nuestro corazón, Señor Padre, traiga un reinicio en nuestra perspectiva, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Señor, porque estamos aquí estancados con lo que es temporáneo, Señor, yo pido en este momento que haya una vuelta, una recalibración, que el Señor Padre haga ese trabajo en cada uno de ustedes hoy. Este es el momento que si hay algo que te está sosteniendo, algo que te está trazando, entrégaselo a Él hoy, suéltalo, dile, esto ha sido una distracción, ya voy a decir no a esto, lo voy a poner en el altar, lo que sea que te está deteniendo en tu vida, entrégaselo al Señor hoy, te aliento a que lo hagas. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Tal vez están aquí viendo hoy en el video, viene gente de muchos lugares, pero tal vez a ti alguien te invitó, tal vez alguien te lo recomendó a través de YouTube o como sea, pero esta mañana te quiero dar una invitación para que empieces una vida personal con Jesús y después tendremos gente que puede orar contigo. Y nos encantaría poder estar conectados contigo. Pero hoy, si ese eres tú, si tú quieres tener una relación personal con Jesús,
Te invito a que ores esto conmigo. Repite conmigo desde la sinceridad de tu corazón. Señor Jesús, yo vengo a ti hoy. Gracias por haber muerto por mis pecados. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Sé mi Rey. Te recibo, Señor Jesús, y te doy mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste eso hoy, bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendice. Nos encantaría poder estar en contacto contigo y toma un momento para alabar al Señor antes de terminar hoy. Dios los bendiga.